Venga. Ey, Cana, ¿vos por qué no te le querías poner si vos lo enferma, pasa de gripe? No, casi no me da. No te da, ¿qué decir? No, ¿cuántas veces me has visto? Ahorita sabes desde cuando no me enfermo, gracias a Dios, desde la vez que nos fuimos a pagar allá, que ustedes andaban de viaje, que nos enfermamos casi la mayoría. Espérame, ah, vaya, ¿y cuánto hace eso? ¿Como sí, 3 meses apenas? No más. No, inventes. Papá, no toque irnos, hace que bote eso y vaya a quebrar, eso vale mucho dinero. ¿Para qué es la vacuna? ¿Para la influenza? Ahí ando la tarjeta que le das tú. ¿Cuándo? Ahí en Carabullo me la trae. ¿Cuándo? Hace como 4 o 6. Queremos ver la tarjeta porque no nos salva. Ahí tengo la tarjeta. Va, tráigala porque no nos salva. Tráigala, papá, porque andan buscando. Aquí lo que es. Aquí andan buscando. Es cumplido, Lulo, andan buscando los que ya están más para allá que para acá. Así que no trae la tarjeta, no se salva. Sí, don Julio también. ¿Qué? ¿Por qué? Oye, ¿te lo pusiste ahorita? Ah, sí, va. Sí, es que mire. ¿Usted cree que si eso vale? Y eso, quiero ver certificado de vacunación, José Alfredo Durán. Influenza, la puso, sí, el 9 de octubre, digo, 10 de septiembre. Sí, bueno, Lulo. Yo soy adelantado más que todo. Sí, Lulo, es cierto, porque fíjate que para el COVID es el primero que se iba a poner la vacuna del COVID. Bueno, Lulo, me llega. Usted si no se quiere morir todavía, ya vi. Lástima que ya le va a llegar siempre, va, pero... ¿Quiere seguir quitándole el aire a los demás? Lastimosamente al pobre siempre le va a llegar, va, pero... Pero no, él le está haciendo lo posible para no llegar, que no le llegue todavía el día. ¿Y este pollo? Mira, ya me mire qué grande. ¿Pollo? Polla. Ah, polla. ¿A qué, vos? A darle filo. Mira, yo estoy buscando ya ahorita, vos. Solo se barren los pobres cuchillos. Dame, así que hay unos colados que son así. Dice que así. No, los okay. Así. Va, que bien rico. Espéreme, que en eso estoy yo buscando algo que ustedes no tengan ni siquiera para eso, excusa. Lo malo es que ustedes, así como son de pajeras, señora. Ay, Dios mío, de huevonas. Mire, campo. A mí me gusta. Es la madre. Rica la madre, una sopa. Para tirar cochillos. Pumas y todo. Vaya, sirena, ya ahorita ya pelaron gallinas y pollo parejo. ¿Ah? Ay, sirena, tráiganle una silla a esta viejita, por favor. Traigan una silla que esta vieja se vaya a desmayar. La Elay se desmaya. La Elay se desmaya. Nadie la atiende, la pobre. Por más que le estoy diciendo que ya va a caer acostada la vieja. Decirle a Teodo que te bajó, tal vez te ponga una pastilla. Teodo, se nos muere la Gladys, le bajó la presión. La vacuna, dije que la pudo decir, ya está jodida, pobre va. Está jodida la Gladys. ¿La de qué? ¿La de 6 dedos? Ah, ese sí le había crecido. 2, 4. Oh, fenómeno. Más o menos viene siendo como la zarca, como fenómeno. ¿Ah? Ya no va a trabajar tío Julio, mire. Ay, alumno, es maestro guerrero, no creas. Es maestro como yo, guerrero. Señor. Grave, señora, que esté enfermo, él anda aquí, fíjate. De verdad, pues. Es raro una vez que falte él, aunque esté como esté. A veces se ha dado cortada grande. Estar aquí en la casa. Es tu tío, va, tiene que ser tu tío, va. Es que prefiero estar aquí en la casa, entiéndalo. No, le gusta ir a la casa también. Ajá, ajá. Sí, él bien, bien, bien guerrero. Este... Quiero ver, mira, Jonathan dice que por un rayo que hubo. Por eso fue. Qué raro. Por un rayo. No sabía yo que un rayo podía hacerlos así. Así sí nos gusta hacer música, pero música. Sí nos gusta hacer oficio, pero con música. ¿Por qué con música? ¿Qué tiene que ver la música para que le den ganas de hacer oficio? Porque una agarra ritmo. Y fíjate que a mí no. RR. Ey, todavía está vivo. Sí, todo me mandó. ¿Sabes cuánto vale
¿Para qué? Solo para que veas cuánto valía. ¿Te acordás de Forever, va? Sí. Huela. A ver, qué fin tuvo. Así que parte un montón de apio. Ajá. Para hacer este sushi. Qué chido. No hay gente con la música, Dios mío. Tal vez no los calaciados. A ver, ¿qué puso eso? Pues sí, ves, y entonces vos querés saber qué va a haber ahí, va, como sos una gran metida, va, de preguntarme qué es lo que van a hacer ahí, qué es lo que van a hacer ahí, ahí, qué es lo que van a hacer ahí, qué es lo que van a hacer ahí. Yo vine a cortar unas papayas, va, y después vine a la gorda y le digo a la gorda, porque yo pensé que al principio, yo pensé que iba a ser una piscina, fíjese, que me cruzó por la cabeza que era una piscina, y que esto iba a sacarme todos los corazoncitos para lavarnos, pero después, después vino y Chuber me dijo, te lo voy a hacer una piscina, van a hacer con toboganes, me dijo, para que nos bañemos, cama. Me dijo. Sí, te dio paja, va. ¿Quieres saber qué es lo que va a haber ahí? Sí, yo sí quiero saber. Es que sos metida, va. Cama, pero es que solo soy metida de, o sea, metida de el diablo también quería saber, va, diablo, quería saber, va. Ahí me enseñó una foto, cómo va a ser, me dijo el diablo. Eso, eso, eso. ¿Foto, pues? Claro, hija, yo todo tengo foto, mire, ve. Qué chido, qué bonito. ¿Cómo la ve? Glorieta llama. Pérgola, Glorieta. No sé cómo se llama. Ahí está. Dígale quién le dio la idea. Aquí pueden hacer las reuniones de serie. Ajá, eso dijo Cámara. Seguro. Así ve. ¿Quién le dio eso? Algo así. Vos no, papá. Todavía le dije yo, haga la entrada de cemento allá, mire, ve. Óigalo, pues, óigalo. Pregúntale a la vez si no, desde que fuimos a Colombia. Correcto. Cuando decíamos las reuniones allá afuera que nos llevaban hasta frutitas, frutitos, desde ahí. Cabal, cabal. Y allá al fondo le voy a hacer una asadora de carne, mira, una cocinita asadora de carne para poder hacer carne en los veranos. En mi casa. De veras, vos te caben tu, este patio tuyo es más grande que esto de acá. Ahí, antier, antier. No le gustó al diablo. ¿Y cómo que para vos le es? No, pero no te va a decir eso. Dice gran casota, parece casota de gringo, dijo el diablo. Vaya una gringota a vivir ahí, o sea, yo no le falta pintarme el pelo rubio. Yo pensaba que con una iba a casar una gringota. Así pensé yo. Y un gringo te puede traer por ahí. Sí, un gringo sí. Para los gustos de la vez y esa. Anthony. Esa cosa. Ajá, ajá, ajá. Que tiene así, que quedó bien rarito, va. Está feo, va. ¿El qué? Ah, la casita que tiene. Sí, ese que yo fui a ver eso la vez pasada, va. Ajá. Y lo pasé viendo, va. Entonces yo lo vi que estaba bastante alto, va. Pero luego vine y yo dije, bueno, ya está bien alto. A mí me gustan las cosas grandes, dije yo, así, va. O sea, por ejemplo, la casa yo la pedí grande porque sí, va. Pero no, entonces yo dije, bueno, aquí la última solución es que falta como el encielado, va. Ajá, entonces eso se va a ver diferente. Pero es que la idea no era que quedara así de alto, así, porque va, ya no, después así. Hasta le subieron, te has fijado que le añadieron a la, subieron, cosa esa. Y la idea es de que las alas bajaran todavía del otro techo, no que quedara sobre el otro techo. Porque se mira más arriba del techo. Ajá. Normal, se mira así. Y tendría que haber quedado, el piquito tendría que haber quedado más o menos a la altura donde está el techo, pero ya se subieron demasiado. Arriba. Imaginé, supuestamente yo iba a entrar a la entrada y yo ya no me iba a mojar, pero un ventarrón. No, pero es que eso va a quedar más abajo todavía. Y ya, como falta otro techito también, tal vez eso le da un toquecito ahí que es más o menos, porque el techito del corredor, de la entrada principal a la otra entrada, va a llevar otro techito. La Bessy quería la. Ay, ni te acordaba. Ay, Bessy. Esos son los hígados. No, digo, esos son los vasos. Son vasos. ¿Cómo no? Nosotros lo echamos. Sí, es que es vaso, eso se hace como el hígado más o menos. ¿Sabe como hígado? Este sí no sé qué es, o lo tenía. Lo mismo, lo tiene gigante ya. Mire, cama. Mira los corazones chiquitos. ¿A dónde estaba? Eso hay que hacerse los bichitos aparte. Es que no lo limpiaron. Hay que hacerse los asados al bichito, a él le gustan los corazones de pollo. Yo lo voy a hacer salteado con. Pues sí. Ah, pues sí. Entonces yo le digo que. Ya no me parece. Mire, esa casa parecía de gringo. Ah, decirle entonces que no. Vale. Pero si ese techito le diera un poquito de bajar ese otro. Si no lo haces, se va a ver bien alto. Como que no va a llevar, o sea, otro techito así en el portón, ¿va? Sí, es que se va a unir con ese, con el portón. No con el portón, con la puerta se uniría. Sería un solo hasta la puerta. Hasta la puerta. La puerta de entrada así, bien rara. ¿Cuál?
El Porsche. Ah, no, está bien bonita. A mí sí, me gusta. Para que no se mojen. Ajá, es estilo. Va a quedar bonito ya con el encelado y todo lo que vaya afuera. Pero está como un hueco así, va al fondo. Es que lo van a tapar, señora. Lo van a tapar todo eso. Falta. Es que no le dejaron como se suponía que iba a quedar, pero. Muy alto, demasiado. Sí, hasta foto y todo. Yo le digo, no te tomes la pastilla mientras no te ves. ¿Y cuánto tiene que ser lo normal? 120, 130. Ay, Gladys, te estás muriendo, mamá. No, pero no se le he querido. No duele a pinchazo así, Gladys. ¿Cómo? Yo siempre he querido ver a pinchazo cómo funciona. ¿Solo para una vez sirve? Sí, es que eso sí, para una sola vez. Si esta aguja para ella, sí. Eso es solo para ella, no lo puede usar otra persona, ¿verdad? Vaya, no, sí, pero a tomate un poquito de valiosa. Un día se me bajó. Para cada puchón. Para cada Jonathan, una vez se me bajó allá para toda la huerta, mire, yo no andaba nadita, ni un dulce, nada. Nada. Allá me vine casi de arrastra y me tomé una Coca-Cola aquí, mire, se me subió. Pero si es la misma persona, sí la puede utilizar para más de un pinchón. Sí. Okay. Como yo el mío lo uso en veces dos, tres veces y luego lo cambio. Porque pero si no, quizás dame el mío. Da mal medición si no se cambia, quizás. ¿Qué pasó? Es que me comencé a sentir bien. Amor, ¿qué te pasó? Yo te dije, no carriles los pollos. No, y no la vacuna fue, pues. Pero carro no es de ella, vaya. Nomás le pusieron la vacuna y la dejaron así. Es que, quedó así. Es que desde allá de Caradura la andaba abajo. Es que fíjese que yo creo que se asustó con el pinchazo, que le iban a meter. Quizás sintió que le iba a doler. Y dijo, ay, no me voy a morir. Y quedó así. Ah, eso quiero ver yo cómo funciona. Tiene que correr la sangre. Yo con una guileta me hacía la herida. No duele eso, Lulo. Ah, con una guileta, imagínese. Dele. Ay, no. Ay, no. Dios mío, ojalá que yo primero Dios no llegue a eso. Que pone la insulina. O sea, que usted también padece de eso. Ey, qué bonito. Y el cartoncito ese también una vez sirve nada más. La trae alta, Lulo. ¿A cuánto? Ni siquiera tiene.